Zacarías, amigo, buenas tardes, bienvenidos, sea toda la región este de la República Dominicana. Ya está en el aire y en el mundo con Agustín en TV Internacional, un programa menos sin igual, divertido, un programa netamente cultural e informativo. Hoy tenemos Econo TV con el licenciado Willy Soriano. Hoy estará con nosotros compartiendo tarima, porque tú aquí hay una tarima. Macho Saro, Javes Peña, Willy Soriano y este servidor en la hora estelar. ¿Sabe qué tenemos en la hora estelar? Tenemos un especial cultural. Ay, mi madre, como dice Macho Saro, usted es muy culturoso. Hoy tenemos un especial. Yo quiero mucha atención. Quiero hacerle un llamado a todos los padres, las madres, absolutamente a la familia romanense. Y si tengo que pedírselo de favor, lo voy a hacer. Quiero que mantengan a la familia pegada al televisor de sus hogares, para que todos los jóvenes, todos, absolutamente todos los jóvenes, vean este espacio y muy especial lo que tenemos preparado para hoy, que es, nadie se dio, todo está bien. Un programa hoy que es un especial de cultura. Atención, la gente amante de la poesía. Hoy tenemos un especial de algo que estoy completamente seguro que muchas personas hace pero muchos años que no ven ni escuchan, que es la poesía negroide. Entonces, no se pierda hoy este espacio cultural con Agustín en TV Internacional, programa que se retransmite por Onda TV, Canal 12 en Yuma, y Cristal TV, Canal 10 en el Ceibo, y ya se está preparando todo para vernos en San Martín, parte holandés y francés, y aquí en Bávaro. Así que ya lo saben, no se lo pierdan. Hoy, atención, la familia romanense y del este, tenemos un programa especial. ¿Ustedes recuerdan a la gente de la Esclava del Fogón? Atención, cualquiera que conozca alguna de las integrantes de la Esclava del Fogón, llámela y dígale que sintonice este espacio para que recordemos aquellos tiempos de la poesía negroide, donde tenemos a Manuel Cubilete, a Tilso Guerrero, a Estrella. Vamos a tener dos nietecitas de Don Pedro Mir dando una poesía titulada Hay un país en el mundo, en el mismo trayecto del sol. Y ustedes saben lo que tenemos en ese especial cultural. Modestia aparte, algo que solamente lo tengo yo y que se lo voy a regalar a todos los amantes de la poesía. La última participación, ese es yo tuyo, están vestidos igual y todo, Ramón. La última participación de Juan Gibre, el amante de la cultura, ya lo saben. Yo grabé eso y ahí lamentablemente desapareció Juan Gibre físicamente. Toda la persona que quieran estas dos poesías de Juan Gibre, yo se las voy a regalar, se las voy a obsequiar al amante de la cultura, al amante de la poesía. ¿Usted sabe quién le gusta la poesía? A Moreta. ¿Tú has escuchado a Moreta? Él declama a Moreta. Y Moreta declama y que con mucho aceite. A Moreta le voy a regalar, le voy a regalar una copia de esta poesía negroide y de Juan Gibre, porque a Moreta le gusta. Todo esto y mucho más en el número uno de variedades en toda la región oriental del país, con Agustín en TV Internacional. Y ahora nos ponemos en reverencia y vamos a escuchar el mensaje de hoy para poner en manos de Dios nuestro espacio. Adelante.